Y llega el momento del casting porque Marcelo Tinelli busca talentos aquí en la provincia de Mendoza para el próximo Bailando por un Sueño. Para eso se tienen que presentar el día sábado 10 de junio. ¿Dónde me anoto? De 9... No, tiene que ir directamente. ¿Ya se quiere anotar, Sergio? Me están preguntando. ¿Cómo? Me están preguntando. Se escuchó, tiene el micrófono abierto, Marisol. No es por nada. No es para vos, decís vos. Roble puro. Todos podemos igual participar. ¿Quién eso, te dice? Roble puro, eso dice el Tano. Para este sábado no, el otro sábado, es el sábado 10 de junio. De 9 a 16:30 en el Teatro Independencia. No hace falta la dirección, frente a la Plaza Independencia. La audición es abierta para bailarines y bailarinas profesionales. Sí, ahí entre perdí. 18 y 30 años, dúctiles, con capacidad de adaptarse a cualquier ritmo o disciplina. En lo segundo también perdió, de 18 a 30 años. Y sí, claro. Claro, y sí, no, uy, está tremendo, Marisol, 31. Chicos. No, el tema es que si lo único que sabes es perrear, vas a ir mal, porque ya te van a meter en otros ritmos y vas a estar en el horno. Mujeres, traer zapatillas o borcegos y zapatos de taco. Vestidas, cómodas para bailar, pero ya peinadas y maquilladas, listas para un casting que sea meritorio de un Bailando por un Sueño, ¿no? Los varones, traer zapatos o zapatillas, vestidos cómodos para bailar y bien producidos. Esas son las únicas indicaciones que la producción de Bailando por un Sueño 2023 ha dejado. Después, con el correr de los días, vamos a ir teniendo más cantidad de precisiones, pero ya sabemos que para aquellos que se dedican a bailar, anotate. Ya tienen que saber que el sábado a las 9 de la mañana arranca el casting. Sábado 10, 9 de la mañana, allí en el Teatro Independencia.